vamos a hacerle un arrocito frito, sabroso. Me dice que me tengo que ganar el... A ver, aquí hoy lo que vamos a hacer es conversar. Esto no es una entrevista, esto no es absolutamente nada formal, esto es algo informal. Aquí tenemos a Euclides Roja y un servidor, René Arocha. Vamos a hablar de pelota y vamos a cocinar, nada, vamos a hacerle un arrocito frito, sabroso. Yo voy a voy a aprender a cocinar. Y él me va a enseñar a mí cosas de pelota. Algún día voy a hacer como trampita, me va a enseñar de pelota. No. Me va a enseñar trampita. Me tiraban a que bol y me daban las rodillas desde los juveniles. En la espumadera más o menos la trajeron. Sin espumadera no puedo cocinar. Bueno, pichi, entonces... Mira. Esta es la tipa. Aquí está. Porque la gente me pregunta y la gente quiere saber... el agarre de la pelota, quiere saber tipos de lanzamiento, y bueno, nadie mejor que tú. René, bueno, para hablarte del agarre de la pelota, primero te tengo que decir que, cada persona es diferente, la mano de cada persona es diferente, entonces, dependiendo de cada persona, es como se debe agarrar la bola, pero generalmente la agarreta de cuatro costuras es a través de las costuras, lo mismo puede ser de esta manera, con la herradura aquí o la herradura aquí, a preferencia del pitcher. Hay quien lo hace con los dedos unidos, hay quien lo hace un poquito separado, hay quien lo hace más separado, dependiendo de, otra vez, de la individualidad de cada uno. Todos los dedos son diferentes, todos los cuerpos son diferentes, y de esa manera es que se debe trabajar. La recta de dos costuras es aquí, generalmente. Algunos la tiran aquí y otros la tiran inclusive a través, cruzando las dos costuras estas, pero se sienten más cómodos aquí a la hora de soltarlo. Otra vez es independiente de cada uno, y lo que como coach uno debe hacer es desarrollar la habilidad de cada pelotero, no crear algo en ellos, descubrir su habilidad y desarrollarla. El slider, ese eres tú, que eres el maestro de él. La curva también era el maestro de estudios de los juveniles. Y el cambio, generalmente, este dedo índice se usa como indicador. Se pone en una costura donde se pueda alar la bola y soltarla adelante con los dedos encima de la bola para que la bola, hacer la pronación para que la bola se mueva. En mi caso personal, la curva yo la tiré en dos maneras diferentes. De esta manera, cuando quería tirarla, con este agarre, cuando quería tirarla por strike, como abriendo el conteo de un bateador, y de esta manera, cuando quería ponchar al bateador, que fuera un poquitico más corta, más rápida, y tirarla contra el piso. Y el slider le toca a usted. Bueno, yo te voy a hablar del slider, pero ahora, antes de hablarte del slider, tengo que hacer el huevito de lobo. Ahí está. El huevito. Déjeme prestar atención para atender esto, si no, no... Mira, básicamente... Yo soy el que te vengo a ti a hablar de picheo, que tú me hablas a mí, yo no a ti, pero bueno. Yo prefería ir casi en esta parte de la pelota, casi en el frente, no exactamente en el frente, pero con los dedos arriba de la costura, en la curvita esta que hace la pelota aquí. ¿Cómo se llama esto en inglés? Horseshoes, la herradura de la pelota. La herradura del caballo, eso. Y ahí yo prefería. Entonces, en esta parte de abajo... Ahí tenía la parte del medio del dedo. Si se fijan, el dedo estaba levantadito aquí. No lo pegaba completo. La parte del medio del dedo. Con la acción hacia abajo. Hacia abajo. Hacia adelante y hacia abajo. No es de esta manera. Es de esta manera. Hacia adelante y hacia abajo. Tú dices que la curva tú la tirabas aquí. Cuando quería montarme arriba el bateador para que fuera más lenta, la ahogaba de esa manera, y en ese, con ese agarre me sentía más cómodo. ¿Y qué otro tipo? El otro agarre era para ponchar al bateador, no lo ahogaba tanto, tenía más separación aquí. Cuando quería tirarla por strike 1, pegaba más la bola aquí, me sentía más cómodo para soltarlo otra vez, los dedos encima de la bola. Y cuando quería ponchar al bateador, la ponía de esta manera, con la herradura de la pelota, o el horseshoes en inglés, de la otra manera en que tú lo agarrabas, este dedo lo ponía aquí en la costura, pero no dejaba tanto
no pegaba tanto la bola aquí, sino que la ponía más separada de la mano y por eso es que era más rápido. Y los dedos siempre se montaban arriba de la pelota, dependiendo de lo que yo quisiera hacer, el conteo que tuviera con, en ese momento con el bateador. Dependiendo de la situación de juego, hay muchos factores que influyen. Nunca yo dejé de ahogar la curva en toda la situación. No podía, sentía yo como que se me iba a salir de la mano, como que no tenía buen agarre. Y yo ahogaba la curva en toda la situación. Y nunca traté de tirarla así. Siempre traté de que rotara cuatro costuras. Así. ¿Verdad? Era como el otro tipo que tú tirabas. Hurtado la tiraba así también, con estas dos costuras. O sea, Dancourt la tiraba así también, con estas dos costuras. Yo tuve la suerte desde un principio que era escolar, poder tener a un entrenador, Giovanni Gallego, que fue pitcher en series nacionales, que tiene creo que el récord de en una serie nacional de más, el mejor promedio de carreras limpias, y me enseñó todos esos tipos de agarre, inclusive me enseñó a tirar la recta de dos costuras, que había muchos lanzadores que en Cuba no lo sabían, el sinker, el two-seamer, y lo usaba a mi conveniencia, y sin saber, mi recta de cuatro costuras se cortaba. Si vemos los dedos tuyos y los míos son diferentes, tenemos callos en diferentes partes de la mano. A la hora de soltar la bola yo tenía estos dedos así, tú los tenías así. Y mi recta se cortaba, incluso yo no lo supe hasta que empecé el otro día. El otro día yo también pude ver un video y la bola hizo se le fue hacia afuera completamente al bateador. Exactamente, yo no sabía que mi recta hacía eso, pero cuando yo quería que la bola se le fuera para arriba o al bateador derecho, se le alejara al bateador zurdo, agarraba la recta de aquí de dos costuras y la bola lo hacía. Lo más importante, René, es dominar la situación de juego, conocer ese juego y saber qué tú quieres hacer y la convicción con que tú hagas las cosas. Ok, háblame sobre el picheo pegado. O sea, todo lo que tú has aprendido aquí como coach, que ha sido mucho, porque has estado de lleno donde realmente se aprende a pichar. Porque yo aprendí a pichar pegado aquí. En Cuba yo tiraba una pelota a lo mejor pegada, pero ya, esa era la única a lo mejor que tiraba en todo el juego. Pero aquí hay una consistencia en el picheo pegado. Lo mismo sea en cuatro costuras, un poquito alto, en sinker un poquito abajo, pero háblame tú. Exactamente, muy importante pichar pegado. Otra vez, yo tuve la suerte de tener a Giovanni Gallego y también en ese tiempo estaba Isidoro León en la academia del Echevarría, del Vedado. El José Antonio Echevarría se llamaba. Y también teníamos a Alberto Blanco y pichar pegado era muy importante. Aunque no tan con tanta consistencia como se hace aquí, no con tanta importancia como se hace aquí, pero tuve la oportunidad de aprenderlo allá en Cuba y eso yo creo que me ayudó con mi recta que se cortaba sin siquiera yo saberlo. Pero aquí en Estados Unidos es muy importante aprender a pichar pegado por strike, aprender a pichar pegado para confundir al bateador y aprender a pichar pegado para moverlo para atrás. Y hay otra manera de pichar pegado, que es cuando tú tienes que defender a los bateadores tuyos, le han dado un bolazo a un bateador tuyo injusta e innecesariamente y tú tienes que defender a los bateadores de tu equipo, tienes que pichar pegado dándole al bateador del equipo contrario, que casi no existe, pero hay situaciones en que se tiene que hacer, pero fundamentalmente es pichar pegado por strike, pichar pegado un poquitico más adentro de strike y pichar pegado para mover al bateador para atrás. Es muy importante para poder establecer la zona de afuera de strike, especialmente como un lanzador abridor. Los relevos cuando vienen, generalmente los cerradores y los preparadores de juego vienen en situaciones que el juego está por una, por dos, por tres carreras cuando más, y tienen que ser capaces de poder pichar bajito y afuera sin que el bateador se sienta tan cómodo, y eso lo establece el abridor de juego. Y aquí se hace mucha influencia en pichar adentro de esa manera, por strike, un poquitico más para adentro de strike y para hacer al bateador sentirse incómodo. Cuando vamos a separar un bateador de home plate, porque el tipo está ahí entero arriba de home plate, ¿dónde es preferible que sea el picheo? ¿En la zona del cuello? ¿En la zona baja? ¿En los pies? ¿Dónde es preferible que sea el picheo para separar un bateador de home plate? Generalmente, René, es en la zona de aquí para moverle la cabeza al bateador, pero hay bateadores, por ejemplo, que son de contactos, que hay que picharle adentro para moverlo para atrás, que son bateadores, sobre todo los bateadores que
que son muy buenos corredores, bateadores de contacto, que hay que saber moverlos abajo, en la zona de las rodillas, para moverle los pies a ellos. Y cuando le mueve los pies, la cabeza, en vez de moverse para atrás, se mueve para adentro, y después tú eres capaz de poder sacarlo a otra manera. Pero generalmente es en esta zona de aquí. Uno lo que quiere es hacer que el bateador se mueva para atrás para uno poder hacerse dueño de la zona bajita y afuera. Euclides, tremendo fin de temporada tuvo el muchacho de Tampa. A Rosarena. Sí. Me alegro mucho, un muchacho que yo tuve la suerte de verlo y de hablar un poquito con él cuando yo estuve en los Piratas el año pasado. Él hizo su debut en Grandes Ligas, un muchacho muy humilde, que tiene mucho, mantiene su humildad y tiene mucho sentido de lo que es la cubanía. Inclusive hace poco hizo una entrevista donde diciendo que él no representaría a Cuba hasta que en Cuba no haya un cambio, algo que lo respeto y lo admiro mucho más, porque comparte las mismas opiniones que yo tengo y que tenemos. Porque tú eres mi maestro. y me alegro mucho que haya tenido ese éxito y ojalá lo siga teniendo ahora en la Serie Mundial. Yo creo que sí, está encendido, está tremendo. A ver, estamos aquí esperando ya que cocine esto, porque ahorita vamos a comer el arrocito frito. Regresamos ahorita. Playboy. Regresamos y ahora seguimos con la conversación. Aquí tengo el ayudante mío. Era el ayudante mío cuando estaba en Candela en el noveno. Imagínate tú. Así que me tiene confianza en mí. Entonces, Euclides, si tú te enfrentabas a la situación de base llena, ¿con qué picheo tú te ibas? ¿Cómo tú trazabas tu estrategia de picheo? René, siempre, según el bateador, ¿no? Me imagino que empezamos por ahí. Generalmente uno debe irse con la fortaleza de uno, que en el caso mío muchos piensan que era la curva. Era más la parte mental, porque yo era capaz de tirar la curva por estado, tirarla contra el suelo, pero número uno generalmente es la fortaleza tuya, número dos la debilidad del bateador, número tres la situación del juego, y eso así como está en la parte escrita del béisbol. Pero yo siempre me guié por mi fortaleza. En realidad no era la curva, sino la manera en que yo tiraba la curva, como la tiraba, por strike o por bola, en la situación que la tiraba. Si tenemos la situación, por ejemplo, de Orestes Quintelán al bate, y tenemos esa misma situación con las bases llenas, ¿se le pichea igual a Orestes Quintelán o a otro que no tenga los números ni sea el mismo tipo de bateador que Orestes Quintelán? No, seguro que no, pero siempre basado en mi fortaleza. Mi fortaleza no era la tuya, ni la de Valle, ni la de La Torre. Mi fortaleza era más que todo mental y sobre el control del lanzamiento. Cuando tú te refieres a eso mental, ¿te refieres, por ejemplo, lo que la gente dice, cómo se demoraba en el ball, entre un picheo y otro? ¿Te refieres a eso? Parte de psicología que tú usabas con el bateador. Exactamente, y yo siempre, generalmente cuando venía en situaciones que no podía venir y cometer un error, porque el juego estaba en la línea. No tenía la flexibilidad que tienen los relevistas ahora, ni los cerradores ahora, de venir ganando por lo menos con una en el noveno inning. Venía con las bases llenas, la de tercera en el empate, perdíamos con la de segunda, no había outs, y tenía que estar seguro de lo que hacía. Y lo que sí es muy importante es la convicción con la que tú realizas los lanzamientos. La convicción con la que tú realizas los lanzamientos hace que tú tengas más ejecución, que tengas más consistencia en la ejecución de los lanzamientos para poderle sacar a un bateador. Y cuando un bateador batea 300 es un buen bateador. Sin embargo, de 10 veces tú lo sacas a 7 veces y él te produce 3 veces. Eso es un buen bateador. A un pitcher que no ejecuta bien su lanzamiento. Entonces tienes que estar convencido de qué es lo que tú quieres tirar para poder ejecutar tu lanzamiento. Y eso es lo que yo hacía, estaba convencido de lo que yo quería tirar. Inclusive hubo muchas veces, yo podría decir que hasta un 50% de las veces, donde el lanzamiento que yo quería tirar era diferente al que el catcher quería llamar.
pero cuando el catcher llamaba a un lanzamiento y yo le decía que no, y él me repetía ese lanzamiento, yo sacaba el pie. Y eso le debe recordar a muchos bateadores y a muchos fanáticos. Y en ese momento yo pensaba, ¿por qué él me está repitiendo el lanzamiento ese si yo quiero tirar uno diferente? Pero si yo decidía tirar el lanzamiento que el catcher me estaba dando, ya no era un lanzamiento de catcher, era un lanzamiento mío, para poder tirarlo con convicción, para poder ejecutarlo correctamente. Y generalmente se le sacaba al bateador. Entonces la convicción del lanzamiento lleva a la ejecución del lanzamiento, y la ejecución del lanzamiento lleva a la consistencia de ser un pitcher ganador, un pitcher con números, un pitcher con éxito o no. Entonces, la convicción con que tú realices las cosas es muy importante para mí. Y especialmente en esa situación que tú venías. Ajá. Que no había mañana, no había ahorita, no había después, no había desquite. Exactamente, o sea, ¿verdad? Si cometía un error... No podía cometer más mínimo error. Si cometía un error, perdíamos el juego. Y yo sabía eso, me eduqué en eso, me enseñaron en eso. El entrenador de pitcheo, Waldo Velo, siempre me lo explicó muy bien, correctamente, y yo me hice responsable, me hice dueño de eso. Entonces, cuando yo ejecutaba un lanzamiento, muchas veces no era el que las personas pensaban, mi mejor lanzamiento, la curva. Muchas veces no era la curva. Si ven los videos, lo van a poder ver, pero lo hacía con mucha convicción. Y habían otras veces, otras situaciones donde venía y tiraba 9 curvas seguidas, base llena sin out y sacaba 3 outs. Otras veces venía y tiraba 9, 12 rectas seguidas y el bateador estaba esperando curva. Pero lo que en ese momento yo ni siquiera yo sabía era que mi recta se cortaba como decíamos anteriormente. Y sobre todo contra bateadores zurdos era posible, tenía la posibilidad de tirarlo por bola que cayera de strike. Y en Cuba no había lanzadores que yo recuerda que podían hacer eso, y yo creo que ahí donde estaba el éxito de mi carrera. No se conocía, bueno, ni tú mismo lo sabías. No, yo no lo sabía. Porque si lo llegas a saber de que esa pelota tuya, esa recta se movía hacia arriba del bateador zurdo, uh-huh, por ejemplo, y hacia afuera del bateador derecho, uh-huh, lo hubieras utilizado con un poquito más de estrategia. Exactamente, lo hubieras utilizado de manera diferente, inclusive que yo sabía cómo hacer sinquear la bola. Aunque en aquel momento, en aquel béisbol, era un béisbol diferente. Viendo mis videos, yo cambiaba el ángulo del brazo para tirar el sinker cuando tiraba mi recta normal, que era un correr, y yo no lo sabía. Sí, porque ese correr tú lo podías haber tirado a un bateador derecho, por ejemplo, hacia el centro, y del centro hacia afuera. Y tú lo tirabas como si fuera una recta, tú no sabías. Y a lo mejor lo tirabas en la esquina de afuera y se te movía, bola. Exactamente, y entonces tenía que tirarse al bateador arriba de él para que la bola fuera por medio. Pero y tú no lo sabías. No lo sabía. Entonces, güey, ¿por qué estoy tirando la bola afuera? Uh-huh. Era por eso, porque la bola se movía. Si tú llegas a saberlo, tú la tiras más al centro para que la bola vaya. Exactamente, exactamente. Uh-huh. Pero sí tenía la convicción de que yo salía con el 100%, tenía confianza de que iba a hacer el trabajo y tenía la convicción de hacerlo, y eso me ayudaba mucho en la ejecución de mi lanzamiento. Y cuando un lanzador ejecuta su lanzamiento, otra vez, a los buenos bateadores batean 300, tú lo sacas a 7 veces. Entonces, generalmente, 7 veces de 10, 3, ni a ti ni a mí nos bateaban en eso, en la pelota de Cuba. O sea, no. A lo mejor me bateaban 2, un hit. 2. O menos, y 270, 280, 240 es lo que podían batearnos. Menos te bateaban a ti. Y menos también. Y entonces, yo salía con mucha convicción, salía con esa decisión, con esa determinación de que iba a hacer el trabajo, tenía confianza en mí. Y a veces, muchas veces te digo, tú sabes, podría decir que es un 50%, el lanzamiento que yo quería tirar era diferente al que quería el catcher. Y yo sacaba el pie, todos se acuerdan de eso. Pero cuando yo metía el pie en la goma y tiraba el lanzamiento que el catcher quería o que yo quería, era mi lanzamiento. Si salía bien, era el triunfo de todos. Si salía mal, era mi responsabilidad porque yo decidí tirarlo, no porque el catcher me llamó a hacerlo. Entonces es muy importante tener la convicción de querer hacer algo para poder tener éxito. Euclides, el otro día te mandé una foto de un pitcher en el cual se ve con la mano a la hora de lanzar, con la mano hacia abajo y hasta hacia adentro la tenía. Y yo te... O sea, ok, exactamente. Tenía la pelota así. Yo quiero que tú me expliques qué es lo que está pasando en esa situación. René, eso es una acción del brazo corta. La parte del frente del brazo te va a determinar cómo tú trabajas con la parte de atrás.
El pitcher que tiene esa acción del brazo es una acción corta. Lo que sí está muy equivocado es que la mano esté en esa posición. Para un lanzador debe estar en esta posición apuntando hasta segunda base para poder ejecutar de ahí el lanzamiento. De ahí tú puedes tirar recta, puedes tirar cambio, puedes tirar recta de dos costuras, puedes tirar curva, puedes tirar slide, puedes tirar lo que quieras. De ahí tú tienes una buena posición para tirar la pelota. En esta posición, generalmente es una posición de donde los catchers tiran la pelota, que lo que hacen es empujar la bola para hacer muy rápido para segunda base. Y generalmente no pueden ejecutar su picheo con consistencia, mucho menos los lanzamientos de rompimiento. Por eso en mi caso personal, yo recomendaría que la pelota esté apuntando hacia segunda base, no importa el agarre que tú tengas, no importa si tu acción del brazo sea corta como esta, o tal vez porque la acción del brazo esta tuya sea más larga, esta se alargue y sea un poco más larga. ¿Me entiendes? Lo que la pelota siempre tiene que estar apuntando hasta segunda base para que tu brazo termine trabajando como un látigo y puedas tener esa aceleración final al momento de soltar la bola. Aquí tenemos algo muy importante. Todos los cubanos nos gustan los tabacos, pero en especial este, cigar todo bien. El Duque 26. Los mejores tabacos de Miami, probablemente los mejores tabacos de Estados Unidos. Y tenemos también Jesús Ameyer, el Chuli Ameyer de Big Sticks, Academia de Bateo. Se los recomiendo y vámonos para adelante, cubanos. La diferencia entre los pitchers de ligas menores y los pitchers de grandes ligas. Uh-huh. Háblame un poquito de eso. Bueno, las ligas menores son una etapa de preparación para llegar a las grandes ligas. Es un proceso de desarrollo del pelotero. Y en el caso de los lanzadores se van desarrollando generalmente los pitchers que tienen habilidad para poder ser de grandes ligas. En ligas menores se utilizan de abridor. La razón es porque como abridor tú tienes la posibilidad de lanzar a ese abridor cada 5 días. Tienes la posibilidad de entre esos 5 días desarrollarlo en lo que ellos individualmente necesitan y en lo que ellos en realidad deben mejorar para llegar a grandes ligas. La otra diferencia entre grandes ligas y ligas menores, que en ligas menores ganar no es necesario, aunque es un error bien grande, y lo he visto por mi experiencia en las ligas menores, que eso se le deja saber a los peloteros, no solo a los pitchers, un error grandísimo, porque el espíritu de ganar Pierde la combatividad y empieza a pensar, en vez de en el equipo, empieza a pensar en ellos. Y es como que tú me enseñes a mí a hablar inglés y de buena primera me hagas una pregunta en japonés. No sé, yo sé hablar español porque nací en Cuba, aprendí inglés porque estoy aquí en Estados Unidos, pero si me quieres hacer hablar en japonés, no sé, entonces creo que es un error. Pero cuando llegan a grandes ligas ya todos no pueden ser abridores, entonces generalmente a partir de doble A se le empiezan a definir sus trabajos como relevo largo, como relevo corto, como cerrador, y se empiezan a desarrollar en esa manera. Y una cosa que es muy importante es la manera en que calientan. La manera que calienta un abridor es diferente a la manera que calienta un relevo. Generalmente un abridor tiene una rutina de aproximadamente 30 lanzamientos para comenzar un juego de pelota, tal vez más, 30, 40, 45. Un relevo tiene que ser capaz de ponerse listo en 10, 12 picheos. Inclusive con mis ojos he podido ver que hay relevos que con 6, 8 picheos ya están listos para entrar a juego. Esas son balas que estás salvando para mañana, porque cuando tú estás de relevo tú necesitas estar listo hoy, necesitas estar listo mañana y generalmente necesitas estar listo el tercer día, el cuarto día. En una serie de grandes ligas de 162 juegos es muy difícil que se usen, pero en los playoffs sí sucede. Entonces la manera en que tú calientas, la manera en que tú te haces efectivo y te haces eficiente en tu calentamiento es muy importante para poner
poder tener éxito en ayudar a tu equipo y estar listo para el próximo día. En otras palabras, lo que estamos queriendo decir es no gastarse en el bullpen. Exactamente. No gastarse en el bullpen, no hacer muchos picheos por gusto en el bullpen. No hacer alrededor ni de 20 ni de 30 lanzamientos en el bullpen para después entrar al juego. Exactamente, René. En el caso de un lanzador, y esto lo tengo yo como experiencia, yo era un lanzador de con muy buena curva en Cuba. Un lanzador lo que necesita tener es listo su recta, especialmente la recta en la parte de extensión del brazo. En este caso, como yo como lanzador derecho, bajito y afuera para el lanzador derecho. Y si yo me siento cómodo tirando esa recta, los demás lanzamientos, la curva, el slide, el cambio, lo que sea, ya están listos. El lanzamiento más difícil de ejecutar es la recta en la parte de la extensión del lanzador. Y en eso es que se hace énfasis cuando un lanzador de relevo sale a calentar. Cuando ya tú te sientes cómodo haciendo eso, ya los otros lanzamientos están listos. Qué bien. En relación al entrenamiento, háblame del entrenamiento. ¿Qué diferencia hay entre el entrenamiento que tú hacías como pitcher cerrador en Cuba y lo que hace un pitcher cerrador en Grandes Ligas? Y hasta inclusive los relevistas, ya sean los intermedios, los largos o los cortos. ¿Qué tipo de preparación hacen para estar listos todos los días? Es diferente, René. Los abridores tienen una preparación de 5 días. Que está dirigida por no son uno, no hay uno, hay uno que es jefe, pero por lo menos son dos. Hay equipos que tienen tres preparadores físicos. Los relevos intermedios tienen una preparación diferente y el relevo, el cerrador, el relevo corto en este caso, tiene una preparación completamente diferente. Hay muchos relevos que los cerradores que hacen un poquitico más de lo que le exigen para poder estar listos, pero generalmente su preparación es más de una preparación de rapidez, una preparación de explosividad, a menos que lancen hoy uno o dos innings, o que lancen 3 días seguidos y saben que el cuarto día no van a lanzar durante la temporada, no en los playoffs. Entonces tienen la posibilidad de hacer un poco de resistencia, pero para eso existen los preparadores físicos. Nosotros como entrenadores de pitcheo damos recomendación a los preparadores físicos y nos comunicamos mucho con los lanzadores para darle esa comunicación al preparador físico, pero en realidad la responsabilidad y la decisión es del preparador físico. Por ejemplo, un pitcher cerrador que está listo para todos los días, ¿verdad? El pitcher cerrador tiene que estar listo mientras el equipo esté ganando y haya situación de juego salvado, él va a venir. Cuando hablamos de su preparación, ¿qué es lo que hace? ¿Da 10 carreras sprint, de velocidad, hace resistencia, hace bicicleta? ¿Qué tipo exactamente de entrenamiento? Muy buena pregunta. Por ejemplo, en los equipos que tú has estado, ya sea en Boston, ya sea en Grandes Ligas, ya sea en Boston, ya sea en los Piratas, especialmente los cerradores que ustedes tenían allí, ¿qué hacían antes de juego? Muy buena pregunta, René. Los cerradores que teníamos, ellos han llegado, llegan temprano, cuando quieren hacer un poco más de entrenamiento y entrenan por el mediodía más. Inclusive los he visto correr escaleras sin dejar de hacer su trabajo planificado. Y ellos hacen ese trabajo de correr las escaleras y de cardio, de resistencia, con la autorización del preparador físico. Y generalmente, o casi todas las veces, están siendo verificado por uno de los entrenadores de preparación física, o tal vez preparación física, picheo, preparación física y coach de bullpen, para que no se exceda tampoco. Pero su preparación de explosividad la tienen que hacer todos los días. Y es diferente la preparación del cerrador a la preparación de los otros relevos largos. Hay días en que ellos corren resistencia a la velocidad, pero generalmente corren mucha velocidad, carreras de explosividad. Otra preguntita que no se me puede quedar. ¿Cómo tú podías llevar ese tipo de entrenamiento en Cuba cuando tú no sabías qué cantidad de innings tú ibas a tirar? O sea, tú hoy podías venir y tirar 3 entradas, mañana tiraba 2, pasado tiraba 1, pero después venías y tiraba 5. Entonces, ¿cómo tú podías llevar tu entrenamiento sin saber cuántas entradas tú podías lanzar diariamente? Hablando honestamente, René, te tengo que decir que nosotros en Cuba, en aquel momento, que creo que estábamos más avanzados de lo que está sucediendo ahora, por lo poco que he podido ver de béisbol que está sucediendo en Cuba, estamos completamente perdidos
en lo que es la preparación del béisbol, en este caso de los pitchers, como estamos perdidos en lo que es la sociedad completa, en todos los factores de un país, la economía, la educación, la medicina, todo. Pero en este caso del béisbol estábamos perdidos, en cuando nosotros estábamos en Cuba, ahora están mucho más perdidos. Yo no tenía un plan, mi plan era estar listo todos los días para ayudarlos a ustedes cuando lo necesitaran. Y recuerdo que muchas veces tenía que salir a calentar en el primer inning, sobre todo cuando Pablo Abreu lanzaba, porque no salía bien preparado. Y después tenía que pichar en el sexto inning, séptimo, octavo y noveno, y el próximo día estar listo para volver a lanzar. Sí, porque yo recuerdo que tú estabas siempre enyuntado con De La Torre en el entrenamiento. Y De La Torre era uno de los pitchers que más entrenaba. Y el único que lo seguía eras tú. Tú eras el único que seguía a Lázaro. Si Lázaro daba 15 vueltas, tú ibas detrás de Lázaro. Si Lázaro daba 20, tú ibas detrás de Lázaro. O sea, ¿cómo es posible Lázaro siendo un abridor? Aunque ni tanto. Lo mismo Lázaro abría hoy que podía relevar mañana. Entonces, ¿podía haber cansancio? Claro. ¿Podía haber cansancio? Seguro que sí. Yo escuché algo decir a alguien que yo no me había imaginado. Vaya. Que nosotros no ganábamos los campeonatos, o sea, que los equipos de Ciudad de La Habana no ganaban los campeonatos porque los pitchers llegaban cansados al final de la temporada. Y a mí nunca me pasó por la mente que yo pudiera estar cansado. Nunca me pasó por la mente, pero tal vez el exceso de entrenamiento, lo mismo el tuyo, el de Lázaro, más las entradas que lanzábamos, podía tener un resultado de cansancio al final de la temporada. Seguro, 100%, y no lo notábamos. 100% de acuerdo en eso, René. Y inclusive nos pedían un peso corporal que era prácticamente ridículo. Tú sabes, tengo que decirlo así, ridículo. Yo tenía que pichar con 182 libras. La misma que yo. ¿No entiendes? Y entonces ahora yo he bajado 30 libras y peso 215 libras. No es posible que con la estatura que nosotros tenemos, tú y yo tenemos la misma estatura, que tengamos que pichar con 178, 180, 182 libras, ¿qué es eso? Eso es lo que pesa un niño de 15 libras aquí en high school, como se dice. Entonces estábamos perdidos completamente, era todo una cosa empírica, como decíamos nosotros. Tu condición como pelotero, como pitcher, desde que tú naciste, desde que estaba en Cuba, que tu abuela te amarraba de pie en la escalera, que yo vi la entrevista tuya, tú sabes, tú naciste pitcher, yo nací pitcher también. Yo quería ser pitcher, no me dejaron ser pitcher hasta que no cumplí 15 años. Con 16 estaba en la Serie Nacional y tú con 15. Nacimos con esa condición que Dios nos regaló. Pero la preparación en realidad estábamos perdidos. Que nosotros teníamos una buena condición física, eso es mentira. No es posible que yo con 5, 11 y medio, 6 pies que medimos nosotros, pesaba 180 libras, no es posible. Cuando aquí los pitchers de 180 libras, de la estatura de nosotros, miden, pesan 200, 205 libras, 210, 215, dependiendo de la constitución física, nosotros pichamos con 178, 180 libras, es mentira, estábamos perdidos. Entonces, en el momento que nosotros pichábamos en Cuba, o que nosotros jugábamos béisbol en Cuba, la información era incorrecta. Ahora, mucho más. Es por eso lo que ha sucedido, que se ha ido degradando el béisbol cubano, y no solo el béisbol, se ha ido degradando la sociedad cubana, se ha ido degradando todo. Nada sirve en Cuba. Y hasta que no haya un cambio, espero que esté equivocado, nada va a servir. Pudiéramos aquí estar hablando hasta mañana, pero yo creo que por hoy, entonces después ustedes hagan las preguntas que quieran, tal vez regresamos y le hacemos la siguiente pregunta que ustedes quieran, Euclides. Si quieren seguir haciendo preguntas a través del canal de René, de Facebook o de YouTube, háganla, yo siempre lo leo, soy un seguidor de él, soy su fanático, soy su amigo, soy, como dije, su fanático, lo sigo, siempre ha sido para mí un ejemplo, y por eso cualquier cosa que René ponga en YouTube, en Facebook, lo sigo. Hagan las preguntas, que yo las voy a ver y con mucho placer las voy a responder.